La violencia obstétrica, eh, bueno, pues abarca prácticas y conductas violentas o no consensuadas durante el embarazo, parto y posparto, que van desde realizar cesáreas sin información, presionar para colocar dispositivos anticonceptivos, intervenciones dolorosas sin analgésicos obligar a dar a luz en una determinada posición y hasta el medicar de forma excesiva o innecesaria a las pacientes. Pero también puede ser psicológica, por ejemplo, dar al paciente un tipo de trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo o despersonalizado, lo cual puede reproducir prejuicios también patriarcales. Una persona requirió a la, a la Secretaría de Salud la estadística por año del número de pacientes que sufrieron violencia obstétrica en todos sus hospitales, precisando los parámetros que los llevó a concluir esta situación. Una búsqueda de información pública oficial permitió localizar información estadística emitida por la CONAMED que da cuenta de quejas en contra de hospitales federales de la Secretaría de Salud para el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre también del mismo año de 2022, lo cual refuerza que el sujeto obligado sí tiene atribuciones para conocer de lo requerido. Entre 2016 y 2021, de las mujeres que tuvieron un parto o cesárea, el 33.4% experimentó violencia obstétrica en la cesárea y 29.6% en el parto. Es decir, 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de ese tipo de violencia. Frente a este contexto, la transparencia y el derecho a la información son herramientas poderosas para actualizar la agenda de los derechos de las mujeres en México y representan un punto de partida para construir una sociedad más respetuosa de sus derechos tan fundamentales como lo es la vida y la dignidad humana.